Voy a acomodarme. Ay, escucha su madre. Ahora sí. Hola, gente, soy Phoenix Gaming y esto es Warcraft 3 en español. Para comenzar esto. A ver, para comenzar esto. Tenemos que hablar del parche 1.31 que ya es oficial en todo y cada uno de los servidores de. De Lisa. Ya es oficial el parche 1.31 y por ahí escuché que el torneo de la WLSG y la WLGL se van a jugar en 1.31. Escuché por algo por ahí, un rumorcillo. Bueno, todos saben ya los cambios que trae el parche 1.31 porque ya salió hace bastante, creo, 2 semanas, 3 semanas atrás han salido. Y bueno, en un video yo expliqué todo lo nuevo que traía este parche. Lo expliqué en un videito ahí que hice en el canal. Lo pueden encontrar en mi canal. Pero hay un pero siempre, gente. Que justo antes de que salga el nuevo parche, justo antes de que actualicen el servidor, le han agregado algunos cambios. ¡Ah, la mierda! Vale, muy rápido, muy, muy lenta mi arquerita. Han agregado unos cambios de último momento, gente. Ah, puta madre. Han agregado unos cambios de último momento que son un nuevo nerfeo al Keeper. Lo han vuelto a nerfear. Y también a su pareja sentimental con el que siempre paraba, el alquimista. Keeper y alquimista están nerfeados en este parche. Y creo que ya no se va a utilizar más. No sé, pero bueno, yo pienso que ya no era. Los que ahora están nuevamente vigentes en el parche son el Demon Hunter y el Panda. Son los seres que ahora vamos a ver muy a menudo porque están bufeados en este. Bueno, decir la palabra bufeado creo que es exagerar. Creo que le han regresado a lo que anteriormente eran. Porque decir bufear es exagerar. Exagerar, porque realmente no lo han bufeado, sino que han regresado a lo que era antes. Han regresado, simplemente eso. Ok. Bueno, entonces le han quitado ese agregado de antes en la quemada de maná valía bastante, o sea, valía 60, ahora le han vuelto a la como era antes, a 50 nada más. Lo consigue. Uf, level 3. La ventaja del humano, pe. La ventaja del humano. Se puede apoyar en la milicia para poder crepear. Por ejemplo, antes se podría que pase muy fácil con el Keeper, pero ahora no se puede, pe. Oh, Dios, la situación. Ah, concha su madre. Encima con cachita. Bueno.
Nos llevamos algunos obreros, algunos soldados, pero nada más. ¿Alquimista, en serio? Bueno, alquimista está nerfeado. No sé, loco, cómo lo va a hacer. ¿Cuánto vale el 3? Un toque más. Bien, el 3. Es todo lo que quería conseguir. Cuidado, cuidado. Ah, mierda, ya no puedo hacer nada. Me tengo que retirar y bueno, el panda al menos está aliviando. Como dije, el panda está nuevamente. Está nuevamente en el parche 1.31. Está con cambios. Y son buenos cambios. Son buenos cambios para el panda. Y ahora está un poco más fuerte. Le han devuelto lo que antes le habían quitado. El daño en el Breath of Fire. Eso. Lala. Qué mal de agua. Para después esos puntos, tío. Guarda, guarda. Tenga mucho cuidado también. No lo quiero perder. Oh. Level 3 nada más. Listo. No necesito más. Este juegazo. No, le he puesto un punto nada más. Oh, qué mal. Extrañaba esto, gente, extrañaba esto. En serio, extrañaba esto. Panda y... Ya era demasiado abuso por parte del humano. Mucho abuso. Wow. Por ahora me quedo contento con el dúo Panda y Elfo, en serio. Panda y Muerto Viviente. ¿Qué estoy hablando? Panda y... Demon Hunter. Me quedo contento con ese dúo. La impresión que tengo es que... Por fin voy a tener un juego más balanceado contra humano, porque siempre los juegos contra humano eran los más jodidos. Ups. Sí.
Ay, ay. Bueno, la bajada de armadura siempre queda. LOL. Me tiraron el dispel. No hay problema. Vamos a usarle esto. Ya dije, ya dijiste ya. Uy, qué rico fuego. Uah, ahí se muere. Problema es que acá me puedo agarrar por la maleta, bueno. Directamente está prevenido. Uy, qué rico. La bota de Devils. Ahí está bien, causa. Ya sé dónde está ya, puta madre. Ya sé dónde estás. Me he demorado. Estoy demorando demasiado. Una expansión por si acaso. Llevarme unos sobrinos para detonar en la cabeza. Sabía que estaba ahí, hijo de puta. ¿Viste? ¿Qué? ¿Había utilizado tiro 3 todavía? ¿Qué tal caradura? Yo que sé, bueno, ni cagando utilizaba tiro 3 contra Demon Hunter. Bueno. Actualizó Tier 3, ¿eh? Qué loco. En serio, yo ni cagando hubiera hecho eso. Un montón de salir mi expansión. Va a venir acá.
Se siente un poco lento, ¿no? Se ve como ralentizado igual. Bueno, sé que muchas personas se han quejado de esto, de que el servidor está muy lento. Ay, ay, ay. Eso quería ver. Corre, corre por tu vida, Forest. Corre por tu vida. El juego te lo siempre igual jode. ¿Eh? Siempre el juego interior jode. Faltaría, sería un par de Fire X, creo. Llegué. Adiós, Vitas. Ok, gente. Entonces queda claro que ya ese nuevo parche trae de vuelta al Demon Hunter y al Panda. Ambos giros ya están nuevamente de vuelta en este nuevo parche, en el 1.31. Quedaron fuera Alquimista y Keeper. Sí, bueno, el Keeper está nerfeado, el Alquimista está nerfeado. Ya no dan para más. Entonces, ya creo que se va a regresar a lo antiguo, que era Demon Hunter, Panda. El Panda también está bufeado, gente. Así que recuerden jugar sus partidas con Pandita porque está OP. Otra cosa. Les quería mostrar algo. No sé esos nuevos comandos, pero. Miren. Eso se ve loco, weón. Se puede hacer esto ahora. Y por acá creo, no sé, completo. Mira, loco, no sé. Le he agregado algunas cosas para movimiento de cámara acá al juego y está loco, está bastante loco esto. También la capa de sombras también ya está vigente en este nuevo parche. Y bueno, espero que. Que siga así, porque está muy bien que el Demon Hunter esté de vuelta. Sí, me gusta el Demon Hunter de vuelta. Está bastante duro. El Panda también está bastante con bastante daño mágico, ya no está como antes. Y lo único que faltaría sería que le aumenten más, que devuelvan lo que antes tenía de los 60 segundos de metamorfosis. ¿Okay? Bueno, 5 segundos es muy poco, weón. Muy poquito. Le tienen que devolver. Nada, gente, entonces espero que os haya gustado este primer juego con el parche 1.91. Y bueno, nuevamente jugando con el Panda y con el Demon Hunter, con el cual se solía jugar mucho en la 1.26 y en la 1.27. Les invito a que le den like al video, suscriban. Y ese sábado 1 de junio hay un torneo, no te lo pierdas, amigo. Ven, no importa que no vayas a participar, al menos venga a ver. Nada, gente, nos vemos. Abrazos.